tu corazón de seda se hizo hielo. Y en el día de ayer se estuvo grabando el video del último saludo final a los representantes del Sueño de Gada aquí en nuestra ciudad. Y Jimena Barón, bueno, y Mauro Cayaza, que son quienes compiten en la pista de Tineri para lograr el sueño de remodelar la casa de la institución aquí en nuestra ciudad. El video se filmó el día de ayer, por la tarde, y por eso estamos en comunicación telefónica con Sabina Solari para que nos cuente más acerca de esto y lo que ella está terminando ahora, lo que es el Bailando por un Sueño, y a ver cómo se preparan todos. ¿Cómo estás, Sabina? Lourdes, te hola, habla. ¿Qué tal? Buenos días, Lourdes, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte. Muy bien, contanos cómo vivieron ayer la filmación. Bien, la verdad, bueno, muy emocionante. Fue un momento, bueno, muy lindo. Siempre que podemos compartir con la comunidad de Varadero, más allá de los voluntarios y la gente que trabaja todo el año por la institución, a nosotros nos llena de muchísima alegría que ese sea un sueño de la ciudad entera, que toda la ciudad nos esté acompañando. De hecho, bueno, estábamos justamente con las redes contestando y respondiendo mensajes. La verdad que nos pone muy feliz. Y el día de ayer se pudo ver reflejado, hicimos un saludo final que va a salir el día martes, porque el martes va a ser la semifinal, es el día que nos toca a nosotros con Meli del Cerro. Ah, así ya está que, confirmado. Bueno, ya está confirmado. Ayer en la tarde hicimos la grabación del saludo, estuvimos bailando un rato, estuvimos con la gente de la producción. Luego viajamos a Buenos Aires porque era el programa, así que ahí quedaron los cuatro semifinalistas, entre ellos Jimena, y se definió ahí, después de muchísima emoción también en el piso, que el martes va a ser la semifinal con Meli del Cerro. Bien, la final sería el día jueves. Claro, y la final sería el día jueves. Claro. Exactamente. ¿Quiénes participaron además? Bueno, todos los que integran la institución, vecinos, ¿quiénes se acercaron? Sí. Fueron, bueno, medios, obviamente, y, bueno, vecinos de la comunidad de Varadero, lógico, acompañan realmente, bueno, muy contentos. Vecinos, gente que está de todo el año también pendiente, sí, acompañando, de la institución, ¿no es cierto? Y que están acompañando, eso la verdad que, bueno, es maravillosa, es la magia que genera el GAD, que contagia alegría, que contagia emoción, y es muy lindo, la verdad que es muy lindo poder compartirlo y poder vivirlo todos juntos, ¿no es cierto? Y bueno, y darle aliento, obviamente, dar aliento a los soñadores para que ese pasito que falta y poder ganar y poder refaccionar la sede y poder tener los elementos que necesitamos como institución para seguir adelante. Cuéntame por qué, porque, o sea, lo que estaban manifestando cuando se hacía la invitación para el día de ayer era participar con una vestimenta de color violeta. Claro, exactamente, porque todos los sueños que van a la tribuna lo que sugieren siempre es que cada uno se identifique con un color. ¿Por qué? Porque si no, la tribuna se pierde y no se sabe quién está apoyando a qué sueño, digamos. Claro. Entonces, todas las personas acá, cuando vino Jimena Varadero, el día que vino acá, elegimos entre todos el color violeta por la energía de ese color. Y era, bueno, obviamente que había otros colores que ya los tenían otros soñadores. Entonces, bueno, elegimos todos juntos el color violeta y es el color que nos representa. Por eso, cada vez que hacemos algo que tiene que ver en función del sueño o en apoyo o con el programa de Showmatch, utilizamos el color violeta para que quede bien identificado que estamos apoyando a nuestros soñadores Jimena Barón y Mauro Callas. Qué bueno, o sea, la verdad que no sabía que era tan así esto, lo de la iniciativa del color. Y qué bueno que lo hayan elegido entre todos, entre los quienes participan, sí, por el sueño, que ellos como son, digamos, los famosos, y todos los que hacen de la institución. Sí, exactamente. La verdad, bueno, que los notamos muy muy comprometidos, muy emocionados. Anoche ella se emocionó mucho cuando nos vio todos en la tribuna alentándola y estando con ellos. Y bueno, la verdad que fue un momento sí muy lindo. Estamos muy cerca, estuvimos festejando, estuvimos cantando. Después con Matías Knapp, que es el coach también afuera, ya cuando estábamos por tomar el colectivo, bueno, y eso da cuenta obviamente de la clase de personas que son, ¿no es cierto? También no es que es para la pantalla, están comprometidos en serio, así que bueno, nosotros también soñamos y anhelamos de que nuestros sueños se hagan realidad más allá de los resultados, pero en principio necesitaríamos estar ganando para que este sueño se haga realidad y podamos refaccionar la sede. Muy bien, bueno, todos los éxitos, por supuesto, parte de toda la ciudad, y apoyarlos para lo que va a ser el martes y lo que seguramente confío en que va a ser también el mismo día jueves. Bueno, muchísimas gracias, y el martes va a depender de cada uno de ustedes que lleguemos el jueves a la final, así que bueno, ahí los esperamos que nos acompañen. Bien, perfecto, al tanto también para poder votar. Exactamente, sí, vamos a estar publicando continuamente en las redes para que todos se puedan metiendo en los links y puedan votar. Muy bien, nosotros entonces haremos la difusión correspondiente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sabina, éxitos. Hasta luego.
Estábamos hablando con Sabina Solari, que es encargada de aquella institución, del grupo Amigo del Discapacitado. Y bueno, como sabemos, confirmado entonces que el rival de Jimena Barón y Mauro Cayaza será el día martes, Merida del Cerro. Y confiamos en todos en que van a pasar a la gran final que se estará desarrollando el día jueves. Un espacio para informarse, entretenerse y ser parte de este equipo. Mañana de sábado en la 105.7.